situación de no creerse de verdad, y es que una mujer fue agredida a machetazos en un domicilio de la colonia Talpita de Guadalajara. Cuando llegaron los uniformados, rechazó la atención médica y además no quiso interponer denuncia a su agresor. Una mujer de 31 años fue brutalmente agredida con un machete por un hombre en la colonia Talpita, en el municipio de Guadalajara. La policía localizó y arrestó al presunto agresor en el lugar de los hechos. El incidente ocurrió en el cruce de las calles Francisco González, Bocanegra y Puerto Melaque. Oficiales de la policía de Guadalajara llegaron al lugar tras recibir una llamada de emergencia al 911, donde se reportó el ataque a la mujer. Al llegar, los agentes confirmaron que la víctima había sido herida con un machete. En el interior del domicilio encontraron a la mujer con diversas lesiones en el brazo izquierdo. Un paramédico motorizado acudió rápidamente para brindarle los primeros auxilios, determinando que requería ser trasladada a un hospital, pues al parecer, debido a la brutal agresión, tenía fracturado el brazo. No obstante, la víctima se negó a recibir mayor atención médica. El cual fue agredida por un varón, con un machete. Es una herida aproximadamente de 2 a 3 centímetros de corte en piel y a descartar una posible fractura o fisura. A pesar de la gravedad del ataque, la mujer decidió no presentar cargos contra el agresor, argumentando que se trataba de un amigo. Vecinos relataron que antes del ataque la pareja se enfrascó en una discusión relacionada con un teléfono celular. Poco después la situación escaló hasta la agresión con el arma blanca. Y del causante nos lo señala, un sujeto que se encontraba al exterior del domicilio, nos hace referencia y señala porque viene siendo apareció con un machete con el cual le causó la agresión. Esto después de tener una discusión. Las autoridades acordonaron la escena y comenzaron la investigación. La mujer recibió apoyo psicológico especializado en el lugar de los hechos y el agresor fue remitido al Ministerio Público por cuestiones protocolarias de oficio. Informó para Imagen Alberto Mariscal.